Un saludo enorme. Y bueno, abrimos debate sobre las declaraciones de Kim Flores, donde ella dice que toda esta situación que está pasando ella con Edwin Luna, su esposo, es culpa de la prensa amarillista. Así es, querido pueblo, quinto conductor, y quiero que nuestro pueblo hoy en el Día de la Independencia agarren palco, se pongan las palomitas, la Coca-Cola, y vamos a abrir debate, chicos. Quiero que escuchemos las declaraciones que ella dio, donde ahora resulta que nos culpa a nosotros los medios de comunicación como amarillistas. Pero escuchen muy bien todo lo que habla punto por punto y vamos a abrir debate. Adelante con el audio, señor productor. Fíjate que todavía es un proceso muy, muy corto, todavía vamos poco a poco. Primero irles explicando. Cuando yo llegué, lo primero que fue es verlos y abrazarlos. Ya eran casi las 3 de la mañana, entonces estaban como que entre dormidos, y no porque yo volé la misma noche que salí. Entonces, una cosa que no me querían soltar, que tenía muchas dudas, muchas preguntas, pero también tenía sueño, entonces decidimos hablarlo ya el sábado. Tenía muchas dudas porque ellos no exactamente no conocen de este medio, entonces están muy pequeños y creo que yo cometí un gran error y fue porque yo platiqué con mi esposo cuando decidimos tomar esta decisión porque fue juntos, pero nunca pensé en preguntarle a ellos, decir, oye, ¿qué opinas o qué sientes? No lo pensé, no pensé que iba a ser tan grande todo lo que iba a pasar, lo que iban a sentir. Y que fue mi gran error no haberles preguntado a ellos primero, antes que pensar, bueno, en el trabajo, en salir adelante, en ser un apoyo también para la familia, porque al final esto es un trabajo, es un juego. Pero ¿cómo van? Creo que todo va poco a poco, pero no hay nada mejor que verlos a los ojos, explicarles realmente cómo era todo, que ellos sintieran que mamá estaba y nada, pues aquí disfrutándolos. Yana durmió conmigo esa noche, no me quería soltar, sentía que si yo iba al baño yo me iba a ir de ahí. Estaba como mamá, 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 está todavía acá. Damián también, no se me despega. Elian, hemos tenido una conversación, tuvimos personalmente a solas. Todavía nos falta seguir en terapia, seguir platicando lo que hemos hecho. De hecho, ahí anda Damiancito. Estamos todavía en eso, apenas van 2 días. Es un proceso que va a llevar largo tiempo. Creo que el amarillismo y las notas y todo como se ha magnificado también lo lastimó muchísimo. Entonces, es un proceso que va a ir poco a poco. Wow, chicos, quiero que analicemos punto por punto cada una de las declaraciones que dio Kimberly Flores. Pero antes de que continuemos, quiero agradecer a Emily's Bridal, que nos apoyó con mi traje de charro. Es una tienda de 15 años, de bodas, para bautizos, todo lo que usted quiera, búsquelos en Instagram. Se llama Emily's Bridal, en la ciudad de Huntington Park, California. Señorita directora, ábrame por favor pantalla con mis compañeros. Chicos, dicen que nuestro pueblo, dicen que faltó decir ¡Viva Yolanda! Eso, viva Yolanda, ¡Viva uno el de los medios mexicanos, claro que guapayazo! sí. ¡Viva! Bueno, chicos, vamos a ir punto por punto analizando esta situación. Dice ella que la prensa amarillista ocasionó esa situación de sus hijos, que ella no lo habló con sus hijos de que se iba a ir a un reality show, que ella tiene toda la intención de salir adelante porque quiere sacar una carrera muy importante en el mundo del entretenimiento. Todo eso está perfecto, Kimberly. Y no estamos criticando el hecho de que tú te hayas ido a un reality, de que tú quieras salir adelante como persona, como madre, como ser humano. Y no vengas a nosotros a echarnos la culpa de que la prensa manejó una situación tan amarillista cuando fuiste tú, ábrame pantalla aquí por favor, cuando fuiste tú la que anduviste metiendo manos, cuando fuiste tú la que te besaste con el güero en el baño, cuando hiciste tú toda esa situación. Y por más que se rumora, que se dice que todo fue planeado, yo no creo que una madre que tenga dignidad y una mujer que tenga dignidad y que sabe que tiene una familia se preste para un juego tan sucio. No estamos criticando de que tú quieras salir adelante. No manipule la situación ni nos quieras hacer coco wash con lo que tú hiciste. Hazte responsable que se te calentó la torta y querías sentir ese tremendo camarón y andabas de caliente, mi querida Citlali. ¿Por qué ella quiere cambiar todo ahora? Porque es muy fácil para ella venir y sentarse ante los medios que a ella le convienen, claro, y decir, oh, es que ellos son quienes cambiaron la historia, ellos son quienes están hablando. Pues, solamente se está hablando lo que se vio en el reality, o sea, aquí no se le ha agregado nada más
ni se le ha quitado. Lo que nosotros hemos visto, la cercanía que ella tuvo con su otro compañero, las manos sueltas que hubieron, fueron de ella, y ella tiene que hacerse responsable por eso. Te digo, yo sí creo el hecho de que todo esto fue planeado, y me da mucha tristeza que por algunos dólares, que no creo que hayan sido muchos, ella se haya prestado, ella y Edwin Luna se hayan prestado para eso, porque justamente el día de mañana quienes van a sufrir las consecuencias, y creo que lo hemos hablado aquí con cada situación que pasa con los actores, son sus hijos. Esto no se va a ir, y el día de mañana en una escuela a su hijo le van a decir que su mamá se metió con alguien más, a su papá lo van a llamar un cornudo, porque son personas públicas. Entonces, saber que tú vas a entrar a algo así y no pensar en cómo puedes dañar psicológicamente a tus hijos, olvidémonos del matrimonio, que es importante, claro, pero vamos a hablar del amor de madre a hijos. ¿Cómo estando ahí adentro yo voy a hacer algo que sé que millones de personas están viendo y que el día de mañana, o es más, ahora mismo, puede estarle afectando a mis hijos? ¿Qué tal si sus hijos hubieran estado viendo el programa? ¿Qué tal si le hubiera ganado la curiosidad al más grande a ver qué es lo que su mamá estaba haciendo? Porque para él, ella estaba trabajando. Qué feo que haya hecho esto y que no se haya puesto a pensar en cómo iba a perjudicar a sus hijos y que ahora quiera venir a los medios. No, las cosas no son así, o sea, toma responsabilidad por lo que hiciste. No tuviste cuidado, creíste que las cosas iban a ser muy fáciles y se le salió de las manos. Y ella dice que ella nunca se imaginó que iba a ser así, Manuel, que ella nunca pensó que iba a ser así, que nunca lo hablaron con su esposo. ¿No vio Big Brother? Pero hay dignidad que valga unos dólares, Manuel, hay dignidad de que te quemes de esa manera, hay un precio para tu dignidad como mujer, como madre. No sé, yo siento que ella está cambiando todo. No, pues definitivamente sí. Fíjate que yo no lo creía tanto de que a lo mejor quizás todo eso fuera a ser por publicidad, pero cuando Edwin fue y la sacó de la casa, que se escuchó absolutamente todo lo que hablaron, y luego me dice, escucha, escucha, te compuse una canción, mira, te la voy a cantar. Canción que ya ahorita está publicitando en su Instagram, y aparte se ve súper actuado, así como la está agarrando, o sea, se ve sobreactuado. Y qué lástima, la verdad, que no estén midiendo las dimensiones de todo este circo que han estado haciendo, obviamente por dinero, por publicidad, por todo ese tipo de cosas, para ver qué pueden sacar sin tener muy en cuenta a sus hijos, que seguramente, o sea, el chamaco sí ha de haber visto las cosas, ciertas cosas que su mamá hizo, pues porque ya viste que cómo le llamó, que era una tal por cual y que se quería, pues ya sabes qué, o sea, pobre niño, imagínate qué tanto le afectó. Uh-huh. Y estos gusanos, porque no sé de qué otra forma llamarles, que no piensan en sus hijos. Exacto. Les importa más primero el dinero y estarse dando fama y publicidad sin tener en cuenta a estos menores. Y sabes qué, acabas de decir un punto bien importante, y por cierto, quiero decir, chicos, y quiero que abramos debate, qué feo canta Edwin Luna. ¡Qué horrible canta Edwin Luna! ¡Canta mejor Yolanda! La verdad, ¿cómo era posible que, qué casualidad que va a promocionar una canción cuando era el momento más rating del programa? Y la verdad, como lo está manejando Telemundo, como lo están manejando ellos, que ahora ellos se prestan para aclarar, para esto, para el otro, la verdad, qué falta de respeto. Y yo invito al pueblo, a nuestra gente latina, a nuestra gente que consume ese tipo de programas de televisión, no permitan que jueguen así con nosotros, que nos den ese tipo de coco watch, que nos quieran ver la cara de estúpidos, cuando ella lo hace todo por fama. Y qué bueno, y me da muchísimo gusto, que el precio que ella quiso pagar por la fama fue muy alto, porque siempre va a quedar ella como lo que dijo su marido, que es una prostituta, y va a quedar como ante sus hijos, él va a quedar como un cuernudo, y todo el tiempo lo va a perseguir a esos sus hijos. Qué lamentable situación, la verdad, una situación muy lamentable. Ahora se fueron ellos de vacaciones, se fueron a, según ellos, a arreglar las cosas, se fueron a gastar el dinero que ganaron gracias usando el coco watch y la mente y haciéndole manipulación mental a todo ese público. ¿Pero qué dice el pueblo, señor productor? Vamos. Pero se lo ganaron ellos. Sí, pero ¿de qué manera? Es de esa cada forma, me pantalla con mis compañeros. Cada uno se gana de eso, no, que es, sabe. No, es que hay un límite a quién estás afectando en este caso. De poner por los suelos una dignidad y caer en esa situación de que su propio hijo le decía, como Edwin lo dijo, no, la verdad, yo no creo, como lo decía Alicia Machado, yo no creo que haya proyecto, que haya fama, que haya programa de televisión que valga más que la paz emocional de tu familia, de tus hijos y de tu esposo. Ella, ahí le patinaron, pero ahí los dos están de acuerdo. Darixa Alonso dice, Kim, eres la mejor y me encanta porque
tú actuaste como tenías para asegurar tu lugar. Espero tu reality show. No, ella no aseguró para, ella no actuó así para asegurar su lugar. Ella actuó así por toda la manipulación que hizo el programa, los productores y todo para que ellos se hiciera un boom. Pero la verdad, tanto como a Telemundo, como a ella le salió el tiro por la culata, porque el show ya no tiene ni rating. Yo ya no lo veo, porque se me sí, hace yo no puedo creer que ese tipo de programas todavía siga dando rating. La verdad, da pena los actores que van, la manera que tienen que hacer, lo que tienen que hacer para ganarse unos cuantos dólares. Tú dices, estás tan necesitado de verdad que estás dispuesto a poner en juego tu dignidad, tu credibilidad, todo eso por unos cuantos dólares. Y sabes que tú, Citlali, mi querido Manuel, acaba de decir algo, un punto bien importante. Qué falta de respeto para Alicia Machado, para Pablo Montero, para Gaby Spani, para todos los actores que estaban en ese reality show, porque nada más fueron carnada. Ellos nada más fueron usados, porque la que se robó el show, la que se habla, la que triunfó, aunque ya se haya salido, es Edwin Luna y Kimberly Flores. Ellos se robaron el show de todos y los pobres actores ahí están como vaquitas ahí nomás haciendo el puro show. ¿Pero de qué sirvió si la única que está brillando es ella? ¿Y los demás qué pasa? No, y es una oportunista, ella ya sabía. Y inclusive hubo una vez que le dijo a Gaby Spanik que ella quería ser actriz, que cómo actuaba, que siempre la había admirado y un montón de cosas. Luego en otra ocasión también le dijo que saliendo de ahí, que la quería ir a ver a su obra de teatro para ver cómo actuaba y cosas así. Ay, a mí me encanta todo eso y no sé qué decía la mujer. Obviamente quiere, lo que quiere es fama nada más, pero ya se la ganó. Lástima que no se la ganó como de la forma que ella pensaba, ¿no? Claro que si querían fama, pues aquí les vamos a dar fama en el precio de la fama. No más que aguanten para, porque a nosotros no nos hacen tontos. Pero y bueno, Rosy, señor productor. Quiero leer un comentario más de Rosy Rose. Dice, Citlali, Edwin le dijo a Kim que Elian, el hijo mayor de Kim, se quería quitar la vida y que no quería volver a la escuela porque le decían que su mamá era una nalga suelta. Todo eso es manipulación mental de Edwin, todo eso es mentira. Yo no creo que el niño se haya querido quitar la vida. Ellos quisieron impactar tanto para todo lo que ellos hicieron, todo lo que ellos sacaron, todo lo que ellos están sacando es una farsa. No les crean, querido pueblo. Mira, o sea, es tan así que no sé si ustedes han visto, pero Kimberly tiene una página de OnlyFans. Para los que pero no saben qué es OnlyFans. ¿Ustedes creen que si ellos estuvieran tan afectados emocionalmente y los niños estuvieran tan afectados emocionalmente, se fueran a un avión y de vacaciones y todo esto? Oye, recupera tu paz mental, tu paz emocional. Ve, cuida a tus hijos, ayúdalos, búscales terapia. No te vas a ir de vacaciones como que si nada pasa, por favor. Pero